Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace 11 años, a las 4 y 25 de la tarde del 5 de marzo, el presidente actual, Nicolás Maduro, con voz entrecortada y también con enorme emoción, comunicaba a su pueblo y a todos los pueblos del mundo el fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Pasaba a la historia, pero quedaban sus ideas. Se iba a la inmortalidad, pero dejaba una obra hecha, una revolución ciudadana, una revolución popular, una revolución que unía en sí esa aspiración bolivariana de mirar hacia nuestra América Latina. De Hugo Chávez hablaremos esta tarde en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, almirante Orlando Miguel Maneiro Gaspar, quien por primera vez nos acompaña en nuestro espacio, en esa tradición de los embajadores de nuestra hermana Venezuela, de venir también a nuestro espacio, de compartir sus impresiones y de poder pues hablar de Venezuela, de Cuba y de América Latina. Bienvenido, embajador, a nuestro espacio. Bueno, buenas tardes, Randy. Agradecido por la invitación, especialmente hoy, donde recordamos a nuestro comandante Hugo Chávez. Lo recordamos con tristeza, por un lado, y por otro lado, por lo que nos enseñó y por cómo vivió. Este saludo es extendido de parte del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, que siempre, como hermanos, nos mantenemos unidos, Venezuela y Cuba. Bueno, pues de esa relación y sobre todo de Hugo Chávez estaremos hablando esta tarde. Ustedes los invito a que nos acompañen en esta emisión de nuestra Mesa Redonda. A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares, a su madre, a su padre, doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Bueno, y el tiempo lo trae hasta nosotros. Si Chávez está en nosotros es porque sembró en muchos y sembró sobre todo en su pueblo. Y hijo de su pueblo es el almirante Orlando Miguel Maneiro Gaspar, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. Embajador, ¿qué fue Chávez para su generación? Usted que lo conoció de cerca, ¿qué era lo que más le impactaba de este hombre que vino del pueblo y se convirtió en líder de masas? El comandante Chávez, ante todas las cosas, nos dejó a nosotros una gran enseñanza, lo que es el valorar sus orígenes, ser un ser humilde, un ser con un sentido humanitario muy, muy grande y un amor por el pueblo y por su país. En la generación, nosotros de 1985, éramos la generación que él nos llamaba los centauros. Y él dejó bien claras las enseñanzas del pensamiento bolivariano. El pensamiento bolivariano, la solidaridad, la proyección
de cómo debería ser un país. Daba mucho realce el pensamiento robinsoniano, pero también trajo a la verdad en la historia de Ezequiel Zamora. Y pienso que esas fueron una de las líneas básicas, ¿no?, que le sirvieron a él para crear su plan de gobierno y que dejó plasmado en el libro azul. El libro azul, lo que llamaba las tres raíces, que era Bolívar, Zamora y Robinson. Entonces ahí vemos nosotros a un Chávez educador, pero vemos un Chávez hijo, un Chávez padre y a un Chávez líder, que caló en la conciencia, en el corazón de toda la oficialidad de nuestra generación. Para una generación como la de usted, militar, formada en los preceptos, podemos decir, institucionales, castrenses de la Fuerza Armada, ¿qué significó de pronto ver a aquel hombre que en un momento lo catalogaron como golpista por los sucesos del 92, después convertirse en ese hombre que iba pueblo por pueblo hablando de la constituyente? Lo recuerdo, lo escuché en la Universidad Central de Venezuela en el año 95 y hablaba del movimiento revolucionario bolivariano 2000, que se creaba, lo siento, y lo que se hablaba era de la constitución, no de llegar al poder. Pero ese hombre supo pues nuclear a todas esas personas y llegar al poder y transformar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo pudo transformar una institución de, pudiéramos decir, tradiciones añejas, vinculada a un apoliticismo supuesto, transformarla en una Fuerzas Armadas modernas, pero también apegadas a su pueblo y apegadas a la Revolución Bolivariana? Bueno, una de las cosas que quedó grabada en nosotros es la fuerza moral que él transmitió al momento de asumir responsabilidad ante el país del movimiento bolivariano del 4F. Eso representa un ejemplo para nosotros, el tomar la determinación, el asumir responsabilidades, pero también lo vimos como una esperanza para la Fuerza Armada. Si bien es cierto que no toda la Fuerza Armada de ese momento participó, también es cierto que al momento de que se conoció el comandante Hugo Chávez y que se vieron las acciones subsiguientes a que él emitió esa declaración, muchos oficiales, soldados, sargentos se preguntaban, pero ¿por qué? ¿Por qué trataban así a la Fuerza Armada? ¿Por qué trataban así al comandante? ¿Por qué trataban así a los soldados? Y eso se constituyó un gran debate interno, ¿no? Pero es un debate que venía desde 1989, cuando el Caracazo, que fue, digamos, la primera revolución de un pueblo espontánea, donde en aquel momento sacaron a la Fuerza Armada para dispararle al pueblo. Se ha cumplido el aniversario cerrado. Acabamos de estar con usted inaugurando una extraordinaria exposición de fotos acá en el Centro de Prensa Internacional sobre esos sucesos. Así mismo. Entonces se creó un debate porque quienes apoyaban ese tipo de acción y los que no lo apoyábamos, comenzamos una discusión. O sea, ¿pero por qué? Porque resulta que los soldados que sacaron para contrarrestar al pueblo, ¿vienen de dónde? Vienen del pueblo, vienen de los barrios, vienen del interior del país, vienen de las zonas humildes. Y sus familias también estaban siendo afectadas por las medidas neoliberales que se estaban implementando. Entonces eso constituyó una suma de situaciones éticas y morales que nos llevaron, después que salió el comandante, a ver con mucho detenimiento y apoyar esa acción que después se constituyó en una esperanza para el país. Cuando leía cosas sobre Maneiro, lo nombran almirante al frente de las instituciones armadas del país, de parte de las instituciones armadas. Uno de los señalamientos que le hacía la oposición era que cómo un almirante podía jurar a la revolución bolivariana cuando las Fuerzas Armadas tenían que ser, bueno, de esa manera que supuestamente eran antes, ¿no? ¿Cómo se ha transformado las Fuerzas Armadas Bolivarianas? ¿Cuál es hoy la concepción que Chávez le dejó a las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Bueno, nosotros somos hoy día, bueno, los integrantes de la Fuerza Armada, somos una Fuerza Armada netamente del pueblo y bajo la concepción, la creación
digamos, una creación innovadora, la unión del pueblo con la Fuerza Armada, la unión cívico-militar, pues sentó las bases para que nosotros fuéramos avanzando y reestructurando nuestra doctrina de empleo. El comandante Chávez cambió la doctrina de empleo y llevó adelante la doctrina militar bolivariana, dándole al traste a las viejas doctrinas, donde las prácticas eran totalmente imperialistas y donde existía la famosa Escuela de las Américas y donde se le enseñaba al soldado, se le enseñaba a los oficiales a agredir, no a defender. Nosotros somos una fuerza armada hoy día, digo nosotros porque todavía formo parte, claro, como dice, una fuerza armada donde nuestro pilar fundamental es la paz y la defensa de la patria. Se preparan para eso, pero defendemos la paz. Y nos involucramos directamente en la política de Estado del gobierno bolivariano para ejercer esa práctica, la defensa de la paz, con mayores actividades de profesionalismo, con actualizaciones de lo que es la concepción de cómo se hace el empleo de la Fuerza Armada y más allá todavía, ¿no? Cómo involucrar más al pueblo, porque una de las tres cosas fundamentales que ha cumplido la Fuerza Armada es, en primer lugar, que se recuperó la moral de la Fuerza Armada. En segundo lugar, la perfección de la unión entre el pueblo y la Fuerza Armada, la unión cívico-militar. Y en tercer lugar, la generación de la conciencia al pueblo sobre lo que es la defensa del territorio, de sus intereses, de nuestra soberanía, de la libertad y de la autodeterminación. Ya que habla de conciencia, y usted que, repito, estuvo cerca de Chávez, lo conoció, y además, después de su vida militar, ha hecho vida política, vida diplomática. ¿Cuánto de conciencia sembró Chávez en el pueblo? ¿Qué fue lo que lo pudo impulsar a una población que sufrió de esos métodos neoliberales a llegar a pensar en la posibilidad del pueblo transformando sus vidas, del pueblo transformando un país? Bueno, una de las cosas es cuando el comandante llega por elecciones en el 98 y consolida lo que es tomar el control del poder político, siente que cumplió la primera meta de ser un presidente de la inclusión. Y llevó adelante el mensaje al pueblo: si ustedes quieren avanzar y pasar la página, bueno, entonces opinen, manifiéstense, digan las cosas, expongan. Y esa fortaleza que creó fue lo que le permitió a él llamar a un referendo, una constituyente, y posteriormente esa propuesta que él tenía en su campaña política, la constitución, la nueva constitución, la constitución de 1999, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es mucho más inclusiva. Y ahí entra el tema de lo que es tomar en cuenta a los integrantes de la Fuerza Armada en esa unión cívico-militar, porque ya los soldados, los oficiales, pueden expresar su opinión a través del voto. Antes no se podía y se mantenían excluidos de toda decisión de importancia y de relevancia para el país. Para los políticos venezolanos de hoy, para los políticos de la revolución, para los que tienen que llevar adelante la revolución, en su opinión, ¿qué elementos le marcó Chávez en su labor? Bueno, primordialmente es el tema del acercamiento con las fuerzas, ¿no? Para poder llegar a todos los rincones del territorio con el mensaje. Y también llevar adelante un proceso de refundación y trabajar en conjunto. Me acuerdo que la primera política que implementó fue el Plan Bolívar 2000, el pueblo integrado con la Fuerza Armada para la recuperación de viviendas, la recuperación de escuelas, la recuperación de vialidades. Y eso representó un mensaje de que todos, como una sociedad, podemos trabajar juntos en función de los objetivos que se pueda, proponer el Estado y, en este caso, la revolución y el gobierno bolivariano. Para usted, más allá de del ser político,
o del hombre líder que fue Chávez, el ser humano, ¿cómo recuerda a Chávez? Como un padre. La sensibilidad que tenía el comandante era increíble. Era una persona que se preocupaba por todos, indistintamente quién fuera, dónde, cuándo, pero él se preocupaba por todo. Y la experiencia que puedo traer acá es que las veces que yo pude compartir con él durante algunas actividades, él nos asignaba a nosotros, digamos, la atención de ciertas personas, de cierta comunidad, pero algo muy importante, la supervisión. Y nos decía, atiende, llévate a la señora, pero me informas. Y si por casualidad uno cometió una omisión, él lo recordaba y le decía, ¿qué pasó? ¿Ya se resolvió? Y lo sentía. Y cuando uno le daba respuestas positivas, él lo expresaba. ¿Qué recuerda Maneiro de aquel momento, de aquel 5 de marzo, cuando se da esta noticia? Bueno, ese 5 de marzo me encontraba yo en mi unidad para ese momento, ¿no? Yo era el comandante del cuerpo de ingenieros de la Armada. Me encontraba en unas actividades propias del cuerpo de ingenieros y me recuerdo que uno de los sargentos llegó en uno de los vehículos y me informó mi comandante, se fue el comandante Chávez. Para nosotros eso fue impactante. Y una de las cosas, lo primero que pensé es, tengo que hablar con mis oficiales, con mis tropas. Fui, le dije que me convocaron a una reunión con los profesionales y que en 5 minutos lo estuvieran listos. Me fui para mi despacho, como quien dice, a internalizar bien lo que había sucedido, la pérdida, que no era fácil. Salí, me reuní con ellos y le dije, se nos fue nuestro comandante supremo, se nos fue. Yo les pido que no se hagan eco de voces agoreras. Mantengan la firmeza, la determinación y sigamos luchando en defensa de la revolución porque eso es lo que él hubiera querido. Hugo Chávez, una historia sin duda extraordinaria la que sembró a lo largo de su vida, pero sobre todo en esos años en que condujo a Venezuela, a la Revolución Bolivariana de Venezuela, años en los que también se convirtió en el mejor amigo de Cuba, como lo calificó Fidel. De esa relación entre Venezuela y Cuba, de la llegada del embajador hace apenas 6 meses a nuestro país y del trabajo que ha venido haciendo, pues estaremos hablando también en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Él decía anoche, estaba recordando con mucha travesura que cuando yo nací en 1954 ya él estaba preso, ya había pasado el Moncada y todo aquello. Y una vez dijo, en otra ocasión dijo que él me intuyó, que él sabía que yo iba a nacer. Bueno, yo pudiera decir lo mismo. Cuando nací, sabía que él existía ya. Fidel puede ser como un padre, más allá de las dimensiones humanas. Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo. Un hijo profundo, un hijo comprometido. Un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Somos soldados, somos revolucionarios. Y yo creo que somos muy humanos. Eso nos une profundamente. Desde los genes hasta siempre, hasta siempre. Muy modesto, verdaderamente modesto, considera el que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas y que en todo caso él espera ganársela con su conducta.
en el futuro. Pero quien se pasó 10 años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. La historia te ha absuelto. Estás de cara infinita, gigantesca ante la historia de nuestro país. Y de allí, Fidel, no te sacará nadie. ¿Y qué fue lo que nos unió en esa hermandad? Las ideas, los sueños. Las ideas, los sueños, fuerzas poderosas para unir a dos hombres cuya amistad se convirtió en la amistad también de dos pueblos y en un ejemplo imperecedero de lo que nuestras generaciones y lo que nuestros pueblos pueden hacer de cara a esa aspiración mayor que es la unidad latinoamericana. En junio del 2023, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela pues nombraba al almirante Maneiro como su embajador, el embajador de Venezuela en Cuba, un antecedor suyo, el diputado Edgardo Ramírez, decía que la embajada de Venezuela en Cuba estaba en buenas manos. Y eso creo que viniendo de alguien que conoce, por supuesto, el trabajo de esa embajada en Cuba, pues tiene una fuerza extraordinaria. Para Maneiro, ¿qué significó su designación como embajador en Cuba, que lo unía a este país, que, con qué expectativas venía a Cuba? Bueno, significó un gran compromiso y significa un gran compromiso, porque venir a Cuba como jefe de misión representa algo más allá de lo que era venir en anteriores oportunidades. Yo había venido en anteriores oportunidades cuando estaba por el doctor Ali, muy amigo nosotros. Gran amigo nuestro. Un gran amigo. Mi esposa era ministra consejera. Hoy día mi esposa es la cónsul general, Vivian Alvarado. Y bueno, en ese transcurrir del tiempo, en su permanencia acá, yo venía mucho para acá. Y observaba detalladamente y con, digamos, con mucha emoción el trabajo que aquí se realizaba y cómo iban avanzando todas las misiones que realizaban a fin de ir fortaleciendo la relación bilateral y de hermandad con Cuba. Por eso es que para mí representa un gran compromiso y el trabajo que se debe ser mucho mayor, mucho mayor, porque todavía tenemos muchas cosas que avanzar y lo podemos hacer. Y he tenido una gran, oportunidad, porque las autoridades, los compañeros de acá de Cuba, me han abierto las puertas de las conversaciones, de las coordinaciones, y hemos avanzado muy, muy positivamente. Vivian, sin duda, es una conocedora de Cuba, así que tiene de cerca una buena asesora para ese trabajo. El otro día hacíamos un chiste porque Vivian me decía, bueno, ven para que conozcas a mi esposo. Y yo le decía, bueno, ¿quién? No, el embajador. Y, ya lo saludé. Ya saludé al embajador. Embajador, cuando se habla de esas relaciones con Cuba, de ese antecedente, de esa amistad tremenda entre Chávez y Fidel, de los proyectos conjuntos que ellos emprendieron y que significaron cambios importantes para los dos países. ¿Cómo seguir sembrando ese legado? ¿Cómo seguirlo germinando? ¿Cómo seguir pues haciendo proyectos que como ellos nos enseñaron, no solo eran buenos para nuestros dos pueblos, sino pensando más allá, en América Latina y el Caribe? Sí, bueno, para hablar de eso tenemos que tomar en cuenta algo, ¿no?
de aquel primer abrazo que se dieron los dos gigantes. El diciembre de 1994 surgía algo grandioso. 10 años después nace el ALBA, que es un sentido de unión importante de los pueblos y de solidaridad y complementariedad. Y pienso que desde ese punto de vista, la unión de esos grandes y permitió desarrollar una serie de convenios en función de generar mayor bienestar para ambos pueblos. Nosotros mantenemos esos mismos nexos y esa misma, digamos, línea de trabajo, y lo que estamos haciendo es conversando, mejorando y reforzando, sobre todo tomando en consideración que hoy día tenemos unas condiciones similares por el tema de que Venezuela nos han impuesto más de 930 medidas coercitivas unilaterales que por supuesto nos han afectado las áreas sensibles de nuestra economía, lo que es el tema educativo, lo que es el tema de salud, lo que es el tema de transportación, inclusive el tema energético, que es el principal. Es el principal. Pasamos, cuando comenzaron estas medidas, por supuesto, pasamos de recibir anualmente 545 mil millones de dólares a 700 millones de dólares. Eso es algo, una reducción muy representativa, y por supuesto, sobre esa base, mantener esa misma línea de afianzamiento de las relaciones bilaterales y los convenios mutuos, y seguir avanzando en función de que ese sistema perfecto de bienestar para ambos pueblos se mantenga. Cuando se habla de esa relación, pienso sobre todo en los médicos cubanos, en el personal de salud, que aún en esas difíciles condiciones ha estado allá, sigue allá y sigue prestándole servicios de salud al pueblo venezolano. ¿Cómo se percibe ese trabajo? ¿Cómo recibe el pueblo venezolano esa labor del personal de salud cubano? Lo recibimos con mucho beneplácito, ¿no? Y con mucha solidaridad y con mucho sentido de hermandad, de entrega, de sacrificio. Fíjese que los principales actores que estuvieron presentes durante tiempos de pandemia fueron los colaboradores cubanos que estaban allá, que en conjunto con los egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina formaron un complejo grupo de más de 30.000 médicos que permitieron atender la pandemia y por supuesto obtener los resultados que se obtuvieron. Hoy día sigue siendo, bien visto y una esperanza que ambos trabajemos en ese tema de lo que es la atención en la salud para los pueblos. Porque yo digo que no solamente es Venezuela, sino también intercambiar con Cuba, porque aquí nos han formado médicos. Y también de aquí han formado médicos allá en la Escuela Latinoamericana. Entonces, eso sigue avanzando y sigue siendo algo muy, muy bien recibido y positivo. Bueno, como parte de ese legado, usted lo mismo lo decía, bueno, recibió una embajada por la que estuvo Alí Rodríguez Araque, un hombre extraordinario, bueno, que estuvo Edgardo, estuvo el propio Adán, que durante 2 veces ha sido embajador en Cuba, otros combatientes bolivarianos que a lo largo de estos años han estado acá en la embajada. Para usted hoy, me decía, había estado en una escuela que lleva el nombre de Hugo Chávez, estuvo en la tarde en el ICAP, en el acto que se hizo recordando a Chávez. ¿Cómo percibe esa admiración, el cariño que el pueblo cubano le tiene a Chávez, le tiene también al pueblo de Venezuela? Es increíble el amor que se percibe en todos los espacios que he visitado, el amor que se percibe por el comandante y por su relación con el comandante Fidel. Esta mañana eso fue grandioso, fue hermoso. Llenarse de una energía positiva de unos niños que aman, adoran a los comandantes,
pero que hoy se veía reflejado en sus rostros el compromiso de educarse y de prepararse en un instituto que lleva el nombre de Hugo Chávez. Y lo que expresaron y lo que nos presentaron es algo que se puede decir que es indescriptible y más allá, ¿no? Algo hermoso, hermoso. Después estuvimos en el ICAP, donde habían presentes compañeros, colaboradores que estuvieron en Venezuela en diversas misiones, y estuvimos un coloquio bien, bien importante. Tuvo nuestro compañero René, ¿verdad?, de Centro Fidel Castro, tuvo compañero Víctor Gaute, del mismo ICAP, y preparamos, transmitimos ahí experiencias en función de realzar, recordar eventos importantes de ambos gigantes. Ha sido muy, muy motivante, muy gratificante, pero no solamente ha sido en esos espacios, porque he visto que en otras escuelas, en otros institutos de formación, inclusive en otros institutos de solidaridad, han llevado a cabo actividades en honor a nuestro comandante. Hoy las redes sociales desde Cuba han estado llenas de recuerdos. Bueno, siempre hay días esos que la historia emparenta, ¿no? Hace más de 60 años ya Fidel proclamaba aquel "Patria o muerte venceremos" en el sepelio de las víctimas de la Cubre, y ya hace 11 años Chávez no está físicamente, pero sí en esa presencia. Y uno lo percibe sobre todo por cómo caló en el pueblo cubano, porque ha habido muchos líderes que han sido amistosos, que han tenido una relación cordial con Cuba, ¿no? Pero eso que se refleje en la gente común, que se refleje en los niños, que se refleje en los jóvenes, eso ya da una medida de la trascendencia de esa relación para un gobierno, sino para un pueblo. Así. Y yo creo que ahí está, tiene mucho que ver con ese ser humano. No tiene que ver solo con el líder. El líder marca huellas, deja presencia. Pero el ser humano es el que sin duda conmueve a la gente, ¿no? Y Chávez tenía ese don de pueblo, de ir por las calles también de Cuba y hablar con las personas, de cuando fue a Santa Clara o cuando fue a Pinar del Río, cómo hablaba con las mujeres, con los niños, con los hombres cubanos. Eso queda mucho en la gente, ¿no? Eso imagino que lo ha percibido también a lo largo de... Lo he percibido muchísimo, y también algo que también me llena de mucho, mucho orgullo, ¿no? Nuestro presidente Nicolás Maduro, como hijo de Chávez, que también ha llevado adelante una tarea bien importante en defensa del legado de nuestro comandante y en honor al legado de nuestro comandante, cada vez que viene para acá también se siente como parte del pueblo cubano. Él se relaciona con el pueblo, como Chávez lo hacía, sin ningún tipo de distingo, de nada por el estilo, y se siente en casa, se siente en familia. Nosotros nos sentimos así acá, y por eso es que es un honor y es un gran compromiso. Hay por ahí unas imágenes que tenemos que recuperar. Cuando era diputado, Cilia y Maduro estuvieron acá en la mesa a principios de este siglo y terminaron cantando acá al final de la mesa. Y otro día después, que vino como canciller y estuvo también con nosotros, de aquí, del estudio, bueno, del antiguo estudio de 11 donde estábamos, salió al Copelia a tomar el lado Copelia, que era lo que le gustaba, ¿no? Pero es parte también de esa manera en que los líderes venezolanos se han relacionado con este pueblo. Pero la muerte de Chávez, como usted decía, no solo fue un duro golpe para el pueblo, para los que seguían al líder, fue también un duro golpe para el proceso que tuvo que enfrentar entonces la arremetida más feroz del imperio. De lo que ha pasado en estos tiempos, del momento político que vive hoy Venezuela, le propongo que hablemos en nuestro próximo segmento de la mesa redonda. Sigan con nosotros, estamos hablando con el embajador de Venezuela en Cuba en este homenaje de nuestra mesa redonda a Hugo Chávez a 11 años de su partida física. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la victoria siempre!
comandante Chávez es la asunción de la esperanza y de una nueva época para toda la generación de jóvenes que nos levantamos en las luchas de los años 80 y 90. Chávez llegó para despertar la conciencia, la esperanza y para señalar que lo que venía era una nueva época para nuestra patria. Así que Chávez es toda esperanza, toda energía, toda verdad. Es la emoción más grande que nuestra generación tuvo para creer que era posible construir una patria nuestra, una patria propia, verdadera. Adiós, mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerrero. Bueno, desde aquel triste día de su partida física, el pueblo venezolano, la Revolución Bolivariana de Venezuela no ha tenido ni un minuto de descanso. Ha tenido que enfrentarse a las más grandes adversidades. Ha podido comprender el pueblo de Venezuela también lo que han significado 60 años en mayor dimensión, 60 años de bloqueo contra Cuba, porque lo ha tenido que vivir en carne propia. Hoy, embajador, la noticia del día en Venezuela es la convocatoria para el próximo 28 de julio de las elecciones en su país. ¿Qué significa ese desafío político para la Revolución Bolivariana después de todos estos años en que han tenido que enfrentar todo tipo de agresiones contra el proceso? Bueno, primero, como mencionabas anteriormente, sí, ese momento desde que se fue nuestro comandante fue un duro golpe moral para el pueblo venezolano y que quiso ser utilizado por la oposición venezolana, por la derecha o por todos los que adversaban a la revolución, quiso ser utilizado para vender la idea que se acababa la revolución. El comandante Chávez no se equivocó y designó al presidente Nicolás Maduro, un gran líder, un visionario, un hombre valiente, que con él hemos transitado estos años de revolución, salvando todo tipo de obstáculos y todo tipo de sanciones, buscando las mejores formas para llevar adelante a Venezuela ante los ataques imperialistas que no paran y no han parado, como está diciendo. Hemos transitado estos 25 años bajo esa premisa. Pero el tema político siempre fue un bastión de la oposición. Decir que en Venezuela no existen libertades, decir que en Venezuela no existe democracia y vender una imagen totalmente contraria a las realidades. Pero ¿cómo no puede existir en Venezuela democracia si ese concepto de democracia participativa y protagónica está en nuestra Constitución? Y con estas elecciones, el proceso eleccionario número 31, vamos al número 31, no solamente elecciones para legitimar autoridades, sino también elecciones para hacer consultas, referéndums como método consultivo, vinculante para la toma de las decisiones. Y bueno, pienso que con esta información que dieron hoy, que dio el Consejo Nacional Electoral, estamos avanzando hacia lo que es la solución de la situación que han generado y que ha creado la oposición venezolana. Han hablado de que se han violentado los acuerdos, han hablado de que no hay palabra de parte del gobierno bolivariano, pero lo que sí es cierto es que una cosa llevó a la otra. Hubo una firma, un acuerdo de Barbados, las refrendaron, hubo otra parte donde permitía, donde establecía el mecanismo para revertir las inhabilitaciones, lo firmaron y después hubo un diálogo inclusivo, total, contundente, en el cual participaron todos los sectores activos de la sociedad venezolana, políticos, partidos políticos, empresas privadas, estudiantes, universidades. Y
esos que participaron llegaron a un, firmaron un acuerdo, y los que participaron representan el 86% de la, del padrón electoral, pero las plataformas políticas, los partidos políticos representan el 96% de los que están inscritos en el CNE. Y ese diálogo inclusivo, ellos hicieron unas propuestas, fueron 25 propuestas y todos refrendaron eso. ¿Qué mayor ejercicio de democracia? Y de eso se presentó a la autoridad electoral, al Consejo Nacional Electoral, y bueno, hoy se fijó la fecha. Creo que es un avance significativo para que Venezuela siga, la revolución bolivariana y el pueblo venezolano como un todo, sigamos abriendo los caminos sobre las verdades y sobre las realidades. 28 de julio, una fecha significativa también para Venezuela, y que lo liga indisolublemente también a la historia de Hugo Chávez. Julio es el mes del natalicio de Chávez, y es un nuevo escenario para esa batalla política. Había, por un lado, bueno, no se puede desconocer una oposición violenta que ha intentado de todo para liquidar a la revolución bolivariana, y que han sido los más vociferantes y los más vendidos al imperio en toda esta trayectoria política. Pero había también intentos, como usted decía, de manipular, es decir, que la revolución bolivariana no iba a enfrentar el proceso electoral, que no se iba a hacer este año, que el gobierno iba a intentar evitar ir a una contienda porque no tiene respaldo popular. ¿Cuánto hay de fortaleza en el proceso bolivariano después de todo este periodo? Es decir, de este periodo de asedio político, pero también, sobre todo, como usted decía, de asedio económico, que significó un duro golpe para el nivel de vida del pueblo venezolano, y del que se ha ido remontando poco a poco con la sapiencia y con el trabajo, ¿no?, de la dirección bolivariana. ¿Cómo ve el proceso para la revolución bolivariana? Ha habido, dentro de todo esto, un efecto de generación y fortalecimiento de la conciencia revolucionaria, porque el pueblo se ha dado cuenta de todas aquellas acciones que han llevado al país a una situación que no debería estar, una situación que ha afectado a todos los sectores, y se ha generado una conciencia clara, una conciencia revolucionaria. Nuestra estructura de gobierno, por los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, llevando la información, llevando las realidades a todos los rincones del país. Y eso ha permitido ese fortalecimiento de la conciencia, no solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista de la producción. Nosotros, ante todo este bloqueo, se ha generado un efecto de incremento de la producción interna increíble. Increíble. Nosotros tenemos un plan social que se llama los CLAP, y en anteriores a las medidas, o comenzando las medidas, por cierto, Venezuela importaba el 70% de los productos de la caja CLAP. Hoy día el 95%, 97% se produce en Venezuela. Entonces, eso, o sea, no es otra cosa que la generación de conciencia que ha habido producto de que, o sea, nos están bloqueando, nos están sancionando, nos están evitando que podamos acceder a nuestros bienes, servicios, y por supuesto eso tiene su valor moral, valor ético y valor político también. Cuando se ve el proceso, uno piensa, bueno, hay un proceso democrático, hay unas elecciones donde participan todos esos partidos políticos, pero es un proceso que tiene un actor extrafrontera que trata de influir y trata de decidir en ese proceso. Pese a todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años, pese a que ya no hay sanción diferente que ponerle a Venezuela, y pese a que se han atendido todos esos requerimientos de la oposición, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que en abril renueva sanciones contra,
contra Venezuela. Y cuando uno ya pensaba que lo había visto todo, el robo de Citgo, el robo de empresas que habían en Colombia, que algunas ya fueron de vuelta, ahora se roban un avión y además lo desbaratan a ojos vistas de la humanidad. ¿Cuánto puede seguir insistiendo Estados Unidos en su política contra Venezuela? ¿Cuánto cada vez más es endeble esa posición agresiva de Estados Unidos frente a la Revolución Bolivariana? Bueno, yo creo que el tema es cómo va a hacerlo y cómo va a seguir haciéndolo y cómo va a incidir sobre ese nivel de conciencia y de defensa de la soberanía que tiene el pueblo hoy día. Han llevado cualquier cantidad de acciones. Ese hecho totalmente abominable de robarse el avión y destruirlo, un avión que era utilizado exclusivamente para, digamos, misiones humanitarias. Incluso fue de los aviones que llevó suministros cuando la pandemia a Venezuela. Exacto. Y era netamente humanitario, no solamente en la región de la parte del norte, también era hacia Sudamérica, ¿no? ¿Y qué representa eso para los Estados Unidos? Yo creo que lo que representa es el vandalismo de la política de los Estados Unidos. Pero eso no va a hacer mella en la conciencia del pueblo venezolano. El pueblo de venezolano se va a mantener en lucha, se va a mantener en batalla, porque eso nos lo enseñó el comandante Chávez. No podemos nosotros doblegarnos ante la insistencia del imperio de tomar el control de nuestro país, de nuestros bienes, de nuestros servicios. Y el presidente Nicolás Maduro nos los ha insistido, nos los ha inculcado, nos los ha exigido. Y el pueblo lo ha entendido. De manera que si los Estados Unidos quieren seguir con esas prácticas, bueno, se encontrará un pueblo venezolano con un líder al frente, el presidente Nicolás Maduro, y con todo el pueblo defendiendo hasta lo indefendible, pero jamás van a vulnerar nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra autodeterminación, que son enseñanzas, pensamientos bolivarianos, retomados por el comandante Chávez, y que también él nos los inculcó. Seguirán y nosotros seguiremos en lucha, pero nunca nos van a doblegar. La soberbia imperial, uno dice, ¿hasta dónde llega ya no solo el secuestro de un avión? Algo que para la práctica imperial es algo normal, sino lo abominable de destruir un avión, un bien que es de otro país, que además cuesta millones, no es un avión de juguete. Y además lo que significa, es decir, la afrenta a un pueblo, la afrenta a una nación, la afrenta a un continente, en definitiva, que es lo que intentan hacer con todos los que en América Latina hagan frente a esa política imperial. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿qué enseñanzas nos dejó Chávez a todos? ¿Qué enseñanzas, qué concepto para esta batalla política que tiene que dar Venezuela, la Revolución Bolivariana, para esa batalla que tenemos que dar los pueblos de nuestro continente, de nuestra América, para reafirmarnos en la independencia frente a un imperio tan poderoso? Una gran enseñanza nos dejó el comandante Chávez. Primero que nada, nuestros países son libres, soberanos e independientes y debemos defender lo más sagrado que nos corresponde, que es la independencia a toda costa, y defenderlo con trabajo, con determinación, con moral, con, digamos, con temas que tengan que influir desde el punto de vista educativo, inclusive, porque también nos influyen ahí psicológicamente. Tenemos que blindar nuestro pueblo, tenemos que blindar a nuestra patria y sobre todo darle la fortaleza que representa para un pueblo la juventud, que la Revolución Bolivariana conoce y sabe que la fortaleza principal, y nos lo enseñó el comandante Chávez, la generación de oro, la juventud, para que se perpetúe y siga perpetuando el pensamiento bolivariano y revolucionario. Hoy día es imposible hablar de revolución bolivariana sin hablar de revolución cubana. Y nos han dejado una enseñanza, así como es imposible hablar de Chávez sin hablar de Fidel, o hablar de Fidel sin hablar de comandante Chávez. Y esos dos
grandes hombres nos enseñaron lo que es defender lo que son las libertades, lo que son los derechos, lo que es la autodeterminación, bajo un sentido de humanidad, solidaridad y diplomacia de paz. Bueno, sin duda es un día para el continente, no solo para el pueblo venezolano. Chávez veía, recordaba ahí palabras de Cristina, palabras de Néstor, palabras de otros líderes latinoamericanos que a lo largo de la historia conocieron a Chávez, comprendieron no solo al líder político, sino al ser humano, y también, por supuesto, a los líderes de la Revolución Cubana, no solo Fidel, también Raúl, el presidente Díaz-Canel, que tienen a Chávez como un referente de lo que significa esa amistad necesaria y esa transformación necesaria en la realidad de nuestro continente. Aquella América nuestra de la que habló Martí pasó en este siglo por esa amistad que Cuba y Venezuela forjaron a través de Fidel y Chávez y que llevaron a esa visión que hoy, afortunadamente, pues lleva a la existencia del ALBA, lleva a la existencia de una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que hay que seguir defendiendo y lleva a una zona de paz que se proclamó hace 10 años precisamente acá en nuestra región. Yo le agradezco muchísimo, señor embajador, haber estado con nosotros esta tarde, haber compartido sus visiones, sus experiencias, su mirada de un líder como Hugo Chávez que sigue sembrando, como decíamos, y sembrando mucho en América Latina y sembrando mucho en su pueblo. La Revolución Bolivariana defiende sus ideas, hace buenas aquellas prédicas de Chávez y tendrá el 28 de julio pues su nueva batalla política. Éxitos en su labor y éxitos también al pueblo venezolano, a ese que sigue recordando a Chávez como lo recordamos nosotros. Para este equipo en particular, Hugo Chávez es un amigo entrañable. En la mesa redonda siempre encontramos en él pues un interlocutor extraordinario y también una gente abierta siempre a atender a nuestros reclamos. Por eso queremos despedir esta mesa, recordando una de aquellas entrevistas con Chávez, la última frente a frente y que pues significó también, es parte de ese patrimonio que conservamos en estos 25 años de nuestra mesa redonda. Un fragmento final de una entrevista con Chávez y la canción que estrenamos aquí, gracias a Raúl Torres, y que es el homenaje, quizás el más bonito que Cuba le ha hecho a Hugo Chávez. Con esta palabra y con esta canción nos despedimos. Hugo Chávez sigue en nosotros. Buenas noches. Estamos obligados a seguir triunfando. No podemos ceder un milímetro. No podemos, decía un filósofo, perder un segundo la pulsión hacia la meta. Y en esas batallas estaremos siempre juntos. Siempre estaremos juntos. La patria de Bolívar, la patria de Martí, la gran patria que es nuestra América. Yo pido al cielo, yo que soy creyente por Cuba, por esta revolución cubana, que no es solo de Cuba, tú sabes que es un patrimonio ya de nosotros los hombres y mujeres de América Latina, del Caribe y del mundo, que luchamos por un mundo mejor. Y digo que viva Cuba, Fidel, Raúl, el pueblo cubano. Un beso para Cuba, de este corazón venezolano. Amor con amor se paga. ¡Que viva nuestra unidad! En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver.
Constantino con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Habían dormido de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Seguiremos el camino del amigo junto al alba. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. No hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa.